Estamos aquí en Música contra el Olvido, en Ciudad Universitaria. Yo soy Rafa Martínez, esto es rock111.com. Y bueno, pues en esta ocasión estamos girando aquí por Ciudad Universitaria en este evento que, bueno, pues evidentemente está congregando bastante, bastante gente aquí en obviamente en el Centro Cultural, aquí en CU. Algo que nos da mucho gusto es que regresen los toquines aquí a Ciudad Universitaria, que el rock and roll otra vez suene aquí en Ciudad Universitaria. Digo, obviamente pues ya se mezcla mucho más los ritmos, ya estamos escuchando, está bajando la banda Bastón del escenario. Se oye obviamente rap, se oye obviamente pues ska, se oyen como otros géneros que antes no se oían tanto por acá en Ciudad Universitaria. Pero pues nos da mucho gusto que esto regrese después de varios años. O sea, increíblemente la Ciudad de México había perdido espacios como Ciudad Universitaria. Y bueno, pues de verdad eso yo creo que es lo resaltante de este Música contra el Olvido, que bueno, que está conmemorando los 50 años de este episodio contra los estudiantes de México en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Este año se cumplen 50 años y bueno, pues es precisamente este concierto para que estemos en conciencia de que, bueno, pues tenemos que tener este cuidado y esta no simbiosis con el gobierno, ni contra la autoridad, ni contra la policía. Y bueno, pues ahí está demostrado que, pues bueno, que siga habiendo esta convocatoria, que estos eventos siguen siendo de alta convocatoria. Y bueno, pues recuperar los espacios de nuestra ciudad y bueno, pues también de la Ciudad Universitaria. Entonces, pues estamos aquí, vamos a reportar un poco, vamos a hacer pues algo especial para Rock 111. Y bueno, pues nosotros vamos a ver qué más hay por acá y regresamos aquí a este programa especial de Rock 111.